Hola, comunidad de EGES Televisión. Soy Dani y les voy a platicar el día de hoy del eneatipo 2. ¿Cómo son ellos? Nos procuran, nos cuidan, nos alimentan. De repente no te ha pasado que alguien te dice: uy, qué frío hace, ponte un suéter porque tengo frío. Que siempre te están cuidando, que antes de que te lo imagines tienes ya tu vaso de leche, tu sopa o los objetos que vas a ocupar para tu tarea, por ejemplo. Gente, compañeros, familiares que viven para servir, que se quitan el suéter cuando alguien lo ocupa, pero tienen características singulares. Les gusta hablar, son multitareas. Y además hay ocasiones en que tienen ojos en la nuca, porque están preparando algo y dice: a ver, fulano, ya deja de hacer lo que estás haciendo y ponte a hacer lo que te pedí. Esas características, bueno, cualquier parecido con una mamá, una tía, una abuelita, es pura coincidencia. Les gusta colgarse hasta el molcajete. Les gustan collares, aretes, y si la ropa o el vestido es floreado, mejor. Es gente muy amorosa. Vive para que los demás tengamos una muy buena calidad de vida. Ah, pero cuidado, ¿eh? Porque cuando se enojan, se convierten en otra cosa. No hay que hacerlos enojar mucho. Cuando hablamos de enojos, son desintegraciones de las personalidades y nos hace actuar de un modo que normalmente no hacemos. Lo bueno de esto es que cambian muy rápidamente de humor, no guardan grandes rencores y, bueno, se la pasan muy bien. Muy amorosos, muy arropadores. Seguiremos hablando de estas personalidades más adelante. Por lo pronto, te veo en el siguiente.